Sean bienvenidos una vez más y el día de hoy les traigo una información muy importante sobre el programa Pensión Bienestar para los adultos mayores. ¿En qué consiste esta nueva noticia? Pues hay una nueva propuesta de 65 a 63 años, además de eso, de realizar un pago mensual del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. ¿Quién lo propone? La diputada Macarena Chávez. Pero no te vayas ya que te traigo más información sobre esta propuesta que te puede interesar bastante si eres o estás a punto de recibir o formar parte del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. La diputada mencionó que con la actual pensión, es decir, con el monto que están recibiendo de 3.850 pesos, es imposible que las personas cumplan con las necesidades básicas. Si ustedes también están de acuerdo con esta afirmación de la diputada Macarena, déjenos saber en este video, ya que considero que se trata de una información muy importante y queremos saber también qué opinan ustedes que ya forman parte del programa Pensión para el Bienestar y para todos aquellos que están a punto de formar parte de este programa. ¿Ustedes qué piensan que si están de acuerdo con que con este apoyo de 3.850 pesos de manera bimestral no es suficiente para cumplir con las necesidades básicas? Macarena Chávez, la secretaria en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentó ante el Pleno una iniciativa de ley para que nuestros adultos mayores reciban la pensión para el bienestar a partir de los 63 años y no a los 65 años como se estipula actualmente. ¿Ustedes qué opinan de que a partir de ahora ya no reciban el apoyo desde los 65 años, sino a partir de los 63 años? ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan ustedes? Pero además que el apoyo sea entregado de manera mensual. Es decir, que el apoyo no sea entregado de manera bimestral, sino de manera mensual. De esta forma, de acuerdo con la secretaria de la mesa directiva, afirmó que es un insulto que deban esperar tanto para obtener 64.16 pesos diarios que les permita sobrevivir. Para ella, este es un tenor. La legisladora federal precisó que independientemente de que es una cantidad mínima, la mayoría de los pensiones adultos mayores tienen que pagar renta, gas, energía eléctrica, agua y medicinas, sin contar con alimentos y vestuario. Y por eso ve la necesidad de que este apoyo sea entregado de manera mensual. Además, afirmó que la pensión para adultos mayores es un derecho constitucional y los recursos destinados no podrían disminuir independientemente del cambio de gobierno ni ser utilizados con fines electorales. Por otra parte, la diputada recordó que las personas adultas mayores tienen todos los derechos consagrados en la Constitución y diversos ordenamientos jurídicos, como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece la garantía de que las personas puedan contar con un nivel de vida adecuado que le asegura alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y social en su vejez. Estos son uno de los puntos muy importantes que la diputada mencionó como propuesta. Recordemos que se trata de una propuesta y que no ya de manera inmediata esto va a ser una realidad. Es decir, que no vayan a confundir esta información. Recuerden que actualmente los pagos siguen siendo de manera bimestral y la cantidad correspondiente es de 3.850. Y además de eso, ya se confirmó de manera oficial o por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que para el 2023 el aumento será del 15%. Así que, para todos ustedes, ¿qué opinan lo que ha propuesto la diputada Macarena Chávez sobre el programa Pensión Bienestar para los adultos mayores, que a partir de ahora, que a partir del 2023 sería aproximadamente, los pagos sean de manera mensual y que la edad sea mínima 63 años y más? Así es, señores, esta es la información que tenemos para todos ustedes. Si quieren saber más, recuerden dejar sus comentarios y estaremos investigando sobre los temas que ustedes gusten. Además de eso, recuerden que el próximo pago que se aproxima es para el mes de noviembre. Por otra parte, no olviden dejar su like y suscribirse a este canal o seguir esta página de Facebook. Nos vemos próximamente con un nuevo video.